Bienvenidas, bienvenidos a esta charla sobre quién es uno de los compositores más importantes en la historia de Galicia y también de la España de la Transición, Enrique Macías. Un compositor, desgraciadamente, muy poco conocido, ya no solo por el público en general, sino incluso por los compositores y los instrumentistas, muchos de los cuales desconocen, por ejemplo, que Macías, además de su faceta musical, también tuvo una gran carga en el tema de la pintura, como estáis viendo aquí, con este gouache del año 1991, que es contemporáneo de la obra que estabais escuchando hasta hace un momento, Cadencias e Interludios, Percurso 1, que es la misma obra que escucharemos al final de esta charla, en versión de David Durán en el piano y de Pablo Coello en la electrónica. El de la pintura será uno de los cuatro apartados en los que se dividirá esta conferencia. Empezaremos con un recorrido por la biografía de Enrique Macías, después desgranaremos los rasgos principales como compositor que lo definen. En el tercer apartado daremos unas pinceladas a lo que es la pintura y Enrique Macías, y en el último nos adentraremos en Cadencias e Interludios, intentando pues casi desgranar una suerte de guía de audición. Pero antes de pasar a lo que es la biografía de Enrique Macías, me gustaría plantearos una pequeña adivinanza. En el final de la obra que vamos a escuchar hoy, y ya a partir del octavo minuto de la misma, se puede escuchar una cita que hace Enrique Macías de una obra histórica, de una obra orquestal del siglo XX. Más adelante la vamos a escuchar y os daré alguna pista. Ahora simplemente a ver si alguien, no es fácil, es capaz de reconocer de qué obra se trata. Bien, para quien no lo conozca, este que está en imagen es precisamente Enrique Macías, un compositor que nace en el año 1958. Por ubicarnos en la historia de la música, 1958 tiene un hito fundamental en lo que es el siglo XX, que es el estreno de Gruppen, el 24 de marzo de ese mismo año, en Colonia, la obra para tres orquestas o orquesta espacializada en tres grupos de Stockhausen. Stockhausen va a ser una de las influencias, como veremos después, más importantes en Enrique Macías. Y es una curiosidad que precisamente la última obra que compone Macías y que no llega a completar ni a ver estrenada porque muere unos meses antes, es una obra también dispuesta en tres orquestas, especializada en tres orquestas. Enrique Macías nace el 18 de mayo en la calle Taboada Leal número 24, muy cerca de la Gran Vía del Corte Inglés de Vigo, en la casa que había construido su abuelo, que es esta que tenemos aquí. Recibe los nombres precisamente de sus dos abuelos, Enrique y Gerardo, que posteriormente cambiaría por Gerardo, y es hijo de padre vigués, de origen de ascendencia familiar orensana, y de madre argentina, hija de emigrantes. Los Macías Alonso son siete hermanos, y tanto en ellos como en los antepasados de la familia no se conocen antecedentes, digamos, de carrera musical, más allá de un pariente lejano que había formado parte de una banda musical. Lo que sí pudo influir más en el primer Macías es el hecho de que su padre, acostumbrado a escuchar zarzuelas y música por la radio, y quizás eso ya le influyó desde pequeño a su orientación hacia la música. Estudia en el Colegio de los Maristas de Vigo, y allí ya se detecta en él algo que lo marcará para toda la vida, que es una mezcla entre la rebeldía y la introversión. Muchos hablan de Macías como de un hombre muy tímido y, sin embargo, en la escena musical se manifestaba con una rebeldía sin muchos ambajes. En 1970, fijaos que joven, 12 años, comienza su formación musical de manera autodidacta. Sobre esto iremos más adelante. No estudió nunca en un conservatorio,
No estudió nunca en una universidad, su formación fueron los conciertos, las partituras, los libros, las lecturas y el contacto con otros compositores. Y, sin embargo, ha llegado a ser una de las figuras más importantes en la historia de la música gallega. En el año 1971 se trasladan a lo que será domicilio familiar en la calle Camelias, donde vivirá hasta el año 1983, y cursa sus estudios secundarios en el Instituto de Santa Irene. Como os había dicho antes, no cursará estudios formales ni superiores relacionados con la música. Sobre el autodidactismo, tan hablado en el tema de Macías, el propio Macías decía que el autodidactismo es algo vital en la creación. Nadie puede enseñar a componer o, más específicamente, a crear. El que se agarra a un sistema se hace epígono de quien lo haya inventado. Crear es, decía Macías, a mi juicio, subvertir el sistema. En la última visita de Arturo Tamayo a Santiago de Compostela, cuando dirigió precisamente Clamores y Alegorías, que es la última obra que Macías escribió, yo entrevisté al director madrileño y le preguntaba precisamente cuál era su opinión sobre la obra de Macías y ese famoso autodidactismo. Y nos decía Arturo Tamayo que, sabiendo que Macías era un autodidacta, me ha extrañado no encontrar rasgos de autodidacta en esta música. Si a mí no me dicen que es autodidacta, yo veo que en algún sitio ha estudiado, ya que la formación era muy buena. Macías tenía un talento muy grande. De hecho, la obra que dirigía Arturo Tamayo en aquel momento, una obra para gran orquesta, era la Sinfónica de Galicia, espacializada en tres grupos dentro del propio escenario, era una obra de una complejidad impresionante. Es decir, difícilmente se podía componer algo así sin haber estudiado, no formalmente como un auditorio de este estilo, sino a través, como veremos, de una serie de cursos en los centros más prestigiosos de Europa. En los años 70 entra en contacto con las Juventudes Musicales de Vigo, con su director y también con Rogelio Grova, el compositor. Rogelio Grova, por darnos una idea de la importancia de Macías, es uno de los que le da a conocer cómo la música tradicional tiene un lugar en la música culta, al estilo de lo que conocemos, por ejemplo, en Béla Bartók, en Falla o en otros compositores europeos. Forma parte Enrique Macías de la modernidad musical de los años 70, junto con gente como Julián Hernández, que posteriormente estará en el grupo Siniestro Total, Rudecindo Soutelo o Letrina de Música. Letrina de Música es quizá la experiencia más rompedora en el ámbito de la música de creación gallega en los años 70 y 80. Traen a Galicia las ideas del Fluxus, de John Cage, de Ligeti, y por ejemplo realizan en Galicia el estreno del 433 de John Cage en un concierto en la Universidad de Santiago que terminó con un escándalo monumental y buena parte de sus músicos detenidos e incluso expedientados en la propia universidad. Aquí tenemos una foto de Enrique Macías en el año 1975. Todas estas fotos hay que agradecerle a la familia que nos las haya suministrado, pues probablemente es la primera vez que se ven en una conferencia pública. Macías en su juventud militó en las juventudes del Partido Comunista. Aquí lo tenemos, a Enrique Macías y a su hermano Javier, tomando un bocadillo, no sabemos si de jamón o del Capital de Marx, pero lo cierto es que un descanso de esa actividad política que ellos mantenían en los años 70. Así como otros compositores que influyen a Macías, como Jorge Peixinho o Luigi Nono, mezclan, unen la política y la música y utilizan la música como un altavoz político, en el caso de Macías no se da esto de forma explícita, hay una separación entre lo musical y lo político. Aquí, por ejemplo, vemos a Macías en el año 1976 tocando la percusión, y esto nos lleva a las primeras obras de Enrique Macías. En 1974 comienza su carrera como compositor. Datar las primeras obras de Macías no es sencillo. Muchas de ellas han sido destruidas, por lo cual no es algo fácil saber exactamente el año en que fueron compuestas, pero en torno a 1974 nos encontramos ya con las primeras obras para percusión, Espacios Sonoros y Esquemas 1, así como un año después las dos piezas para piano, que fueron presentadas en las Juventudes Musicales de Vigo. Percusión y piano dominan el comienzo de la carrera compositiva de Macías, incluso con el propio compositor, como hemos visto, tocando también en los conciertos. Como veis aquí, Macías participa en la vida musical viguesa, ya sea en los encuentros de artistas jóvenes, en el Festival de Música Electroacústica, el primero que se realiza en Vigo, que él dirigirá varios años, y es ahí donde estrena sus primeras piezas. Una pieza clave, que después analizaremos para saber los rasgos compositivos de Enrique Macías, son las siete micropiezas
para piano, una obra marcada por el serialismo, por la Segunda Escuela de Viena, por Anton Webern, que es un nombre clave en el primer Macías. En 1939 participa en el Festival Musical Dobranciae de Vigo, cuyo cartel vemos aquí, obra de Antón Patiño. Antón Patiño, el pintor, es uno de los artistas más próximos a Enrique Macías en estos años y a lo que es la movida viguesa y rompente, como después veremos. Joan Manuel Carreira, en este libro del año 1979, cita ya a Enrique Macías. Probablemente esta es la primera publicación en la que Enrique Macías aparece citado como compositor. 1979. Un año antes, en 1978, Carreira nos habla de un catálogo que con tan solo 20 años ya comprende 20 obras. Muchas de ellas, como veis, descatalogadas o destruidas por el propio Macías. Macías tenía un afán perfeccionista, exigente con él mismo, que le llevó a destruir mucha de su obra. Aquí tenemos algunos ejemplos de obras que hoy en día prácticamente ya no se conservan, incluidas sus dos primeras obras orquestales, con tan solo 20 años, Alternancias y Fracturas. De entre estas obras, una de las primeras que más repercusión tiene por su calidad, es Poema de Requiem, basada en poemas de Celso Emilio Ferreiro, una obra, de nuevo, dos percusionistas, piano, soprano. La interacción entre la literatura y Macías es recurrente. Y dispositivo electrónico. El dispositivo electrónico, como también aquí indicamos, en ese sentido Macías es pionero en Galicia y la electrónica va a estar, hoy la escucharemos, además en sus dos estratos, por un lado banda magnética, por otro lado dispositivo de electrónica en vivo. La electrónica, como digo, está presente en buena parte de la obra de Enrique Macías, influencia de Stockhausen, influencia de Nono, etc. Secuencias, del año 1977, fijaos, no tiene ni 20 años en aquel momento, es su primera obra para cinta magnética. En el 78 tenemos ya una obra electroacústica, Cariátides, y progresivamente hasta su última pieza con electrónica a través de un sintetizador, que es Itinerario de Luz, estrenada en Santiago de Compostela y tocada el año pasado también en Santiago de Compostela. Para que os hagáis más o menos una idea de a qué puede sonar la electrónica de Macías, vamos a escuchar un fragmento de La Lira del Desierto, una obra de una presencia impactante, como vais a comprobar. ...1988, es importante tener en cuenta de qué años estamos hablando para contextualizar esta música y la importancia que tiene en lo que es el contexto gallego. Hablábamos antes de que Enrique Macías es un compositor de formación autodidacta. Bien, ello no quiere decir que no recibiese cursos, enseñanzas en muchos de los centros neurálgicos de la nueva música europea. Por ejemplo, en el año 1979 está en Lisboa en los Encuentros de Música Contemporánea. Ese mismo año está en el Gaudeamus de Ámsterdam, entre el 80 y el 84 está en los cursos estivales de Darmstadt, que como sabéis es una de las mecas de la nueva música europea, como Donau Eschingen, Witten u otros festivales alemanes. La del año 1981 en Finlandia es una residencia crucial en el desarrollo estético de Macías, como la que tiene en Cracovia. Al respecto me contaba su hermano Javier que, claro, para una familia gallega del año 1982, estamos hablando de la plena Guerra Fría, un mundo que está dividido entre el comunismo y Occidente. Que Enrique llegara a sus padres diciéndole que se marchaba al otro lado del telón de acero, con todo lo que eso significaba de visados, de permisos, de entrar en un mundo totalmente distinto, era un salto para un chico de apenas 20 años realmente importante. No es realmente lo que es hoy en día viajar con la facilidad que hoy tenemos. Como veis,
toda una serie de estancias, de cursos, de residencias que llegan hasta sus últimos años de vida, ya en ese momento con una especial relación con Francia. Paralelamente, recibe importantes encargos y premios en Galicia, en España y en Europa, desde la radio finlandesa en el año 80 hasta el Festival de Canarias en el 95, esa gran obra orquestal, Clamores y Alegorías, que Enrique Macías no llegaría a ver estrenada. Aquí lo tenemos con Rogelio Groba, en otra de esas fotos que nos ha facilitado amablemente la familia, y bueno, pues toda una serie de encargos en las que podemos ver, por ejemplo, sus últimos piezas en Galicia, para el Centro Galego de Arte Contemporánea, etc. Pasamos a un aspecto crítico en lo que fue el contacto de Galicia con Macías. Macías venía del exterior, de Europa, con una serie de ideas de vanguardia, de modernidad. Lógicamente se encontraba en Galicia con un territorio musicalmente muy atrasado y las ideas de Macías chocaban en buena medida con las fuerzas vivas de la música local, muy costumbristas, muy conservadoras, muy románticas en cierto modo. En el año 1983, el 30 de enero, surge el que quizás es conflicto más sonado de Enrique Macías. Una serie de personas, directores de banda, directores de coro, profesores de conservatorios, críticos y hasta dueños de tiendas de electrodomésticos, publican una carta en el Faro de Vigo absolutamente encolerizados por el hecho de que entre el 17 y el 21 de enero, de ese mismo enero, se celebraron en Pontevedra y en Vigo una serie de conciertos monográficos dedicados a Enrique Macías. A raíz de ello, lo que este grupo de personas publica en la prensa, pues aquí lo podéis ver. Hablan de Macías como de una farsa musical, del escarnio que fue sometida a la música, por supuesto, con mayúsculas, para separarla de la de Macías, que debía ser con minúsculas, bajo la etiqueta de contemporánea y vanguardia. Hablan de el artista, entre comillas, fijaos qué toque despectivo, Enrique Macías, carece de biografía musical que justifique algo tan insólito como un ciclo monográfico dedicado a su obra, también entre comillas. Una obra caracterizada por sus vaguedades. Pensad, año 1983 y todo el bagaje que acabamos de ver de residencias, encargos, premios, etc. Es decir, están tratando como un don nadie a alguien que ya tiene una trayectoria medianamente sólida, no solo en Galicia, sino incluso en Europa. Tratan la música de Macías como de espectáculo circense, pintoresco, de una falacia musical, etc. Este tipo de choques serán recurrentes. Y desgraciadamente no solo lo sufre Macías, hoy en día se siguen sufriendo. Es parte de la dialéctica entre la modernidad y el conservadurismo que asaltará desde Bach hasta Beethoven, Mahler, Schoenberg y cualquier creador que vaya más allá, como decía Macías, a raíz del autodidactismo, cualquier creador que subvierta las leyes y las normas estéticas de su tiempo. Sin embargo, Macías no estaba solo. Macías contaba con un conjunto de amigos, colaboradores y artistas que lo apoyaban. Y pocos días después publican unas cartas de desagravio, ya en febrero, el mes siguiente, pues, gente como Antón Reixa, la gente del grupo Rompente, pintores, escritores, etc., para defender esa obra de Macías. Lo cual nos lleva precisamente al grupo Rompente. Aquí tenemos a Enrique Macías con Antón Reixa y con Jorge Peixinho, el compositor portugués. La entrada de Macías en Rompente casi parece un acto de exorcismo personal, como él nos lo describe, aquí lo podemos leer. Dice, un día llamé a la puerta de Antón Reixa y le dije, soy un músico solitario y me gusta lo que hacéis en el grupo Rompente. ¿Me dais cabida? A partir de los 18 años, nunca supe muy bien qué edad tenía. Tengo la sensación de ser un fenómeno vertiginoso. Hasta entonces, mi mundo se limitaba a mi habitación y apenas a algún amigo. Bueno, sin imponer en duda lo que el propio Macías pueda decir de sí mismo, como hemos visto, a estas alturas, aproximadamente el año 1978, Macías ya formaba parte de las Juventudes Musicales, ya estrenaba obras, ya, es decir, tenía un medio ambiente cultural y musical en Vigo que contrasta un poco, ¿no?, con lo que el propio Macías dice de su soledad. Quizás es que a lo mejor no había encontrado los compañeros adecuados, ¿no? Pero siguiendo con lo que nos dice, dice, yo llamé varias veces a la puerta. Lo hice también con Luis de Pablo, el importante compositor español de esa época, o con el compositor portugués Jorge Peixinho, que vemos aquí, a que fui a ver a Lisboa, sin conocerlo de nada, después de oír un concierto suyo en la Fundación March de Madrid, fundación en la que Macías también trabajaría y sería residente.
Él fue quien me introdujo en Europa, llevándome a Holanda en 1939, como antes vimos. Fueron mis compañeros de viaje. Me quitaron del aislamiento social que yo tenía. Rompente. El grupo Rompente, el grupo de comunicación poética Rompente, es dentro de la movida, de la famosa movida de Vigo, uno de los agentes culturales, artísticos, políticos incluso, más fuertes de aquel momento. Y ahí Macías encontró un altavoz importante para conectar con la sociedad e intentar de algún modo transformarla. Estamos hablando de la España de la transición. Tan solo 3 años antes había muerto Franco. Estábamos en un momento que, aunque puede parecer de gran novedad, efervescencia, era también de mucho miedo. Los primeros años de la transición estuvieron marcados por ese miedo latente, que solo poco después cambió a esa gran eclosión cultural y vital de la que Macías fue parte en Vigo. Rompente y el grupo Atlántica, el paralelo grupo del orden, de orden pictórico, aquí tenemos por ejemplo un cuadro de Menchu Lamas, Rompente le da a Macías la posibilidad de entrar en contacto con la sociedad viguesa. Rompente monta actividades en las plazas, en las calles de Vigo, en los teatros. Aquí, por ejemplo, vemos a Manolo Romón, el poeta, y a Enrique Macías en una de sus performances en Vigo. Aquí lo tenemos con Peixinho y con Julián Hernández, aquí el propio Macías. O aquí, en las películas que ellos grababan, inspirados en el underground norteamericano. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Menchu Lamas, la pintora, a Antón Patiño, el pintor, al propio Manolo Romón, y a Macías, que en esta película, Cementerios Marinos, pues trabajaba como cámara, era el que se encargaba de filmar. Para introducirnos un poco más en Rompente y lo que este grupo significaba, vamos a escuchar a Manolo Romón, el poeta. Los dos fragmentos de vídeo que vamos a ver son parte de un proyecto de documental que Manuel del Río está realizando sobre Enrique Macías y que seguramente será el primer documental que se realice sobre el compositor. Escuchemos a Manolo Romón hablar sobre Macías y su relación con Rompente. A música ou era Ben ou era Bob Dylan, poño por caso, ou eran as 9 sinfonías de Beethoven, por cara, ese era, sería así simplificado, básicamente, e a partir de ahí, Macías abre un mundo ademais que, un mundo que está vivo, porque os compositores, os que se achegue a él, os que nos achegamos a nós naquele momento, están todos vivos. As referencias internacionais da música que era contemporánea, estrictamente contemporánea, pois naquele momento nos abre un abano, a mim particularmente, enorme, unha riqueza fora de serie, tan que me sigo alimentando agora. Non tanto, decir, a idea era clara, non se trataba de rebaixar os contidos do que se facía, pero sí tratar de que eses contidos chegasen o maior número posible de xente. Rompente estaba nesa linha tamén, Rompente, se queres, concitaba máis, por razón supoño que obvia, era máis fácil de chegarse, non sei, ese tipo de montaxe. Rompente, de feito, facía cousas con megáfonos pola rúa, facía cousas tipo máis performance, para entenderlo. ¿No? E o introducirse Macías dentro deses montaxes, él e con músicos, a maiores, recordo agora a Blanca Lorenzo, por exemplo, que estoy tocando, que tiene unha espineta preciosa, tamén Julián Hernández, xa, moi novo, pero ali tamén facendo música, iso supuña que sí había actos con moita maior presencia de xente, pois o mellor, é dicir, no auditorio do que era a Caixa de Aforros daquela, é dicir, pois en Cheuse, é dicir, unha ocasión con un acto que de repente nos que participaba Macías tamén. Trascendencia social no sentido no que distín, é dicir, como divulgación, é dicir, ele está, home, vimos dunha tradición, é dicir, Macías tamén, que era unha tradición de esquerdas, por decirlo en sentido amplo, Macías militar, moi pequeno, nas xuventudes comunistas, para non ser unha referencia, supoño que para él, e despois derivou, tamén era, por exemplo, creo recordar, a ver se fago de memoria, Luigi Nono facendo música con Maurizio Pollini, por exemplo, nas fábricas en Italia. Pois isto era unha referencia tamén para él. É dicir, esa necesidade de chegar, é dicir, a maior cantidad de xente posible, pois estaba claro que sí, estaba perfectamente posta nele, que, como ti ben dís, non só na parte creativa, senón na parte tamén crítica, é dicir, él dá conferencias,
Por aí adiante supoño que dará tamén, pero en Vigo tamén as dai, quedou constancia disso. Pola parte que me toca, asinamos a catro mans unhas críticas na Voz de Galicia, creo recordar que foi, ao que foi o primeiro festival de ópera municipal de Vigo, primeiro e último, que se puxeranse en Río de Janeiro tres óperas, e ali fomos nos a cargar contra a posta en escena das óperas en cuestión e contra, de paso, dentro da crítica, a política cultural supostamente de esquerda, de aquel momento había un goberno socialista en Vigo, pero para non supostamente de esquerdas que se estaba a levar a cabo. Ese traballo era o traballo de Macías, claro, que estaba moi interesado en levar adelante e aí confluíamos. Bien, nos habla Manolo Romón de la función divulgadora de Enrique Macías y podéis fijaros aquí en este cartel de una de las charlas de Macías, el 6 de abril de 1937. Tenía poco más que la edad de algunos de los que estáis aquí, 18 años en aquel momento. Y daba una conferencia, aquí tenéis, sobre la evolución compositiva de la música polaca y sus similitudes con la música española. Año 1977 en Vigo, es decir, una capacidad de estar abierto a la música europea de vanguardia de su momento fuera de toda duda, incluyendo en la charla fragmentos del Requiem polaco de Krzysztof Penderecki. Es decir, una actividad divulgadora no solo compositiva, sino de dar a conocer la música de su tiempo a la gente de Vigo prácticamente sin parangón hasta la modernidad en la que se está recuperando afortunadamente ese contacto. Seguimos con su biografía. En 1983, año que vimos de la carta furibunda contra Macías en el Faro de Vigo, el 18 de agosto se casa y se traslada a su domicilio conyugal de la calle García Barbón, en el que estaría hasta el final de sus días. Convierte la casa en un santuario, digamos, personal y bastión contra todos esos conflictos de los que antes hablábamos. Y en la casa, además de sus famosas meriendas, de las que hablan todos los que lo conocieron, construye su biblioteca y su discoteca. Por ejemplo, este libro era un libro de Enrique Macías, tiene su marcapáginas pintado por él, tiene su exlibris y las anotaciones a mano que él realizaba. Aquí era donde Macías se formaba, más que en los conservatorios, en los libros, como os decía antes, en las partituras, etc. Buena parte de esa biblioteca y discoteca se conserva hoy en día y gracias a ella vamos a poder saber algunas cosas que después nos valdrán para poner fragmentos de audio que Macías escuchaba en su momento. Realiza crítica musical, tanto en Galicia como en Europa, por ejemplo, es corresponsal de Scherzo en Darmstadt, y vemos que su vida se desarrolla entre Galicia, Portugal y Europa. En Europa, fundamentalmente en Bélgica, y en Portugal, como vemos aquí, que como dicen los propios portugueses, era su segunda o primera casa, sobre todo con Peixinho, con Emanuel Nunes, un compositor que después vamos a ver influye mucho a Macías y al cual Macías estudió mucho, y Miguel Azguime. Miguel Azguime es una figura fundamental para Macías. Es su gran amigo en Portugal, colabora para la finalización de su último horror orquestal, será quien edite sus últimas partituras, quien edite los discos, por lo menos 6 discos monográficos que hay de Enrique Macías, y le da en Lisboa esa acogida que en Galicia no llegó a encontrar. Así pues, esa vida entre Galicia, España y Europa. Y un progresivo reconocimiento, como vemos aquí, de grandes grupos como la London Sinfonieta o el Ensemble Intercontemporain, grupos del más alto nivel europeo que empiezan a tocar su música tanto en Europa como en Galicia. Llegamos a lo que es el final de este itinerario vital. En 1995, Macías se suicida. Macías decide poner final a su vida, sin meternos en más profundidades, por una cuestión de orden afectivo que lo estaba marcando profundamente, como dice Pedro Amaral, el director y compositor portugués, en un momento de gran dificultad emocional. A los 37 años, pensemos que tan solo tenía 37 años, investigando la cuestión del suicidio, podemos llegar incluso a pensar si Macías quería realmente llegar hasta las últimas consecuencias o si fue una llamada de atención que se le fue de las manos. Sea como fuere, la desgracia es que con tan solo 37 años nos quedamos, como decía antes, sin uno de los compositores más importantes en la historia de Galicia y, sin embargo, un hombre que dejó un corpus creativo realmente impresionante.
No llega a concluir, por lo tanto, Clamores y alegorías, esa última obra que le encarga el Festival de Canarias, que será estrenada póstumamente por Adrián Lipper y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en enero de 1996. Posteriormente, una vez que ya Macías muere, entramos en un proceso de desaparición, progresiva desaparición de su música. Realmente es algo dramático y que casi llega hasta hoy en día. Se mantiene fundamentalmente la música de Macías, sus partituras, la producción discográfica y hasta los conciertos en Portugal, sobre todo de la mano de Miguel Azguime, que es además quien se encarga de custodiar todo ese legado que de otra forma, no digo que se hubiera perdido, pero quizás no se hubiera conservado como hubiese sido adecuado. En el año 2000, a iniciativa del alcalde Carlos Príncipe, se le dedica una calle en Vigo, la calle Enrique X Macías, que como decía su hermano que acaba de llegar, Javier, hay gente que confunde con Enrique Xavier, e incluso hay algún cartel en Vigo donde aparece Enrique Xavier Macías, justo además al lado de la propia calle Enrique Gerardo Macías. Tardarán bastantes años hasta que se vuelva a poner en escena en Galicia una serie de conciertos monográficos dedicados a Enrique Macías, año 2008, a raíz de ese cincuentenario, en Santiago de Compostela, Coruña y Vigo, y otros 10 años más tarde, desgraciadamente de década en década va la cosa, en lo que a conciertos monográficos se refiere, el año pasado una serie de charlas, conferencias y conciertos monográficos en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Aquí podéis ver dónde está Enrique Macías enterrado en el panteón familiar del cementerio de Peiró en Vigo. Bien, hasta aquí el itinerario vital, la biografía de Enrique Macías. Nos vamos a entrar ahora en sus rasgos compositivos a gran escala. Es un poco triste en una hora intentar condensar una obra tan importante y una persona con tantas dimensiones como Enrique Macías, pero bueno, habrá que renunciar a muchas cosas, pero no, desde luego, a establecer una genealogía musical de dónde viene Enrique Macías. Bien, Macías, podemos decir que tiene una de sus influencias más directas y personales en Emmanuel Nunes, el compositor portugués. Emmanuel Nunes, que a su vez recibe, él mismo lo reconocía en sus entrevistas y hablando con él, te lo decía abiertamente, que sus influencias fundamentales eran Stockhausen y Pierre Boulez, dos compositores que a su vez influyen muy notablemente a Enrique Macías. Retrotrayéndonos más atrás, tanto Stockhausen como Boulez tienen entre una de sus figuras tutoriales a Olivier Messiaen, el compositor francés. Por aparte de Boulez, la influencia de Debussy también es muy clara. La impronta de lo francés en Macías es clarísima, es un compositor para muchos muy afrancesado, en cierto modo. Aunque la influencia germánica es también muy, muy notable, fundamentalmente a través de Anton Webern, Arnold Schoenberg, la Segunda Escuela de Viena. Podríamos ir más atrás, indudablemente la influencia de Gustav Mahler, de Beethoven, etcétera, en Macías es también muy clara. Pero bueno, por no irnos a los albores de la música, quedémonos ya en el siglo XX con este itinerario. Podríamos sumarle más ramas. Por ejemplo, hay una importante que llega a Macías a través de Jorge Peixinho y que lo que vincularía, por ejemplo, con Luigi Nono. Pero bueno, Luigi Nono a su vez se enraiza en la Segunda Escuela de Viena. Para dar una serie de rasgos compositivos generales de cuál es la estética de Enrique Macías, es fundamental remitirnos al que considero estudio más completo sobre la obra del compositor vigués. El realizado, aquí lo tenéis, por Carlos Villar Taboada en su tesis doctoral para la Universidad de Valladolid y extractado recientemente en la revista Quintana de la Universidad de Santiago en 2014 en el texto Entre lo flexible y lo complejo, tiempo y percepción en Enrique Macías. Es un estudio muy minucioso, estético, estilístico, con análisis de partituras y que nos da un marco para comprender qué es la música de Macías y en qué líneas maestras se entronca en la música europea. Realmente os lo recomiendo, está disponible online, simplemente con buscar este título y el autor lo podéis consultar, es bastante amplio y realmente merece la pena. Primera clave para comprender la estética de Enrique Macías, su enraizamiento en las tendencias estructuralistas posseriales, es decir, lo que deriva de la Segunda Escuela de Viena, Stockhausen, Boulez, etc. Las siete micropiezas para piano que antes vimos son un perfecto ejemplo de este universo weberniano.
¿Qué caracteriza este universo? La abundancia de saltos de registros, la variedad de ataques, libertad rítmica, con grupos irregulares, hasta incluso influencias hindúes a través de Messiaen, que antes vimos, un uso intensivo del silencio, fundamental en Macías, con finalidad expresiva, los amplísimos rangos dinámicos que vamos a ver, por ejemplo, en cadencias e interludios, la explotación del aforismo, típico en Weber, con su lacónica concisión de lo musical, la utilización de las cualidades fonéticas del lenguaje, por ejemplo. Otra característica muy importante en Macías es su afán por revisar constantemente su catálogo, con un perfeccionismo increíble consigo mismo. Es despiadado, al punto de que destruye muchas de sus obras, las destruye, las revisita, las combina, las transforma, como después veremos, las reinserta, creando ese, que es el título de la obra, material rizoma, esa raíz de materiales que conforman su propia memoria y que vienen una y otra vez mostrando quién era él mismo, ¿no? Por ejemplo, entre Morgan Gesan III y Exequias, de la cual escucharemos un fragmento después, Exequias, una de sus grandes obras orquestales, comparten materiales. O el ciclo de Leodie, la sonata para piano, Nobilísimas Visiones y Cadencias Interludios, que centrará la cuarta parte de esta charla. La memoria. La memoria de Macías, un aspecto fundamental, de los más característicos de lo que es su música, para referenciar y organizar su discurso musical, reutilizando constantemente, como veremos después de forma muy gráfica, sus propios materiales. Macías articula estructuralmente mediante paralelismos, glosas, paráfrasis, combinando y construyendo simétricamente y retomando esos materiales. No desde el motivo, no es que desarrolle motivos, como es habitual en la música, sino que toma fragmentos, fragmentos completos, prácticamente a modo de corta y pega, para que no se desvirtúen, para que la memoria sea plena y reaparezca en obras posteriores. Entre los principios que le permiten trabajar de esa manera la memoria, encontramos cuatro fundamentales. La construcción, aportando nuevos materiales. La fragmentación y reconstrucción, desde materiales previos, como veremos posteriormente. La actualización, conservando ciertos elementos y distorsionando el resto. Y el desarrollo, transformando, ahí ya con mayor libertad, materiales previos. La combinación de estos principios configura la retórica de la pieza, de cada una de ellas, y el juego de tensiones basado en un conflicto proustiano. Proust, otro de los referentes, como no, si hablamos de la memoria, en la literatura que maneja Enrique Macías, entre la identidad y la diferencia, regido por el grado de proximidad o alejamiento de esos materiales que entran y salen como memoria viva dentro de las obras. Construcción del discurso macroformal con ellos, como después veremos, microestructural y nésico, la memoria una y otra vez. Por ejemplo, la electrónica, que después estudiaremos en el caso de cadencias e interludios, es una de las formas a través de las cuales las piezas antiguas, la memoria del propio compositor, aparece, y aquí lo escucharéis muy bien en estos altavoces que os rodean, cómo el pasado entra en el presente de las siguientes obras, con dos capas fundamentalmente, la cinta, la banda magnética, lo que está grabado y es inamovible, y la transformación en vivo del sonido, espacializado. Aquí escucharéis después, cuando David Durán toque, cómo el sonido se mueve de uno a otro altavoz, cómo se espejea, cómo crece, cómo, es decir, cómo va transformándose en vivo, que es la característica electrónica, por ejemplo, de Luigi Nono en esta misma época, en los años 90, con el Prometeo y todas esas grandes obras. Por otro lado, se da una fertilización interdisciplinaria constante en la obra de Macías, fundamentalmente desde la pintura y desde la literatura. René Char, Estefan Mallarmé, Celso Emilio Ferreiro, Mendiño incluso, la lírica medieval gallega, van a fertilizar las partituras de Macías, aportando básicamente, no temas en el sentido pues, schubertiano, aunque a veces también musicaliza fragmentos literarios, sino como en cadencias interludios, dando un impulso estético para la construcción de la obra. Sin embargo, a pesar de que hablamos de un autor estructuralista y posserial, con la densidad y el rigor que parece que tiene esta música, en Macías se dan dos aspectos que casi parece que contravienen lo serial, ¿no? Por un lado, la forma abierta, en buena medida influencia de la Escuela de Nueva York, de la cual hablamos aquí hace 3 años en este mismo espacio, y que llega a Macías no solo a través de los compositores neoyorquinos como Early Brown, Morton Feldman, etc., sino a través de Stockhausen. Pensemos en el Klavierstücke número 10, o de Boulez con su segunda sonata para piano y sus formas intercambiables. Macías también lo utilizará,
Si pensamos, por ejemplo, en la sonata para piano, tiene 4 movimientos, los cuales son intercambiables entre sí, esa forma abierta y móvil de la que nos habla Villar Taboada en su estudio. Otra forma de mantener la identidad y a la vez transformarla en cada ejecución. También la dialéctica posmodernista, como aquí nos dice Taboada, por medio de las especulaciones y consecuencias prácticas en Macías, de la reflexión crítica sobre las aplicaciones musicales de los conceptos de memoria, cognición y percepción, así como su tematización del tiempo y el espacio, o su afinidad al collage, algo muy poco serialista en el fondo, y a la intertextualidad, consigo mismo y con otros autores. Por ejemplo, Chanson. Chanson es una obra paradigmática al respecto, es un monodrama escrito en francés con un texto de Manolo Romón, en el que Enrique Macías cita Tristán y Isolda, de Richard Wagner, el Péleas y Mélisande, de Debussy, o el Bosek, de Alban Berg, junto con A cabeza do grifo, una obra de Jorge Peixinho, que todas ellas aparecen en un momento u otro en esta partitura. Es decir, intertextualidad, como vamos a ver en Cadencias interludios, consigo mismo, pero también con la tradición europea de la que bebe una y otra vez. Bien, esta es una parte un poco más árida, la que hemos visto ahora de rasgos compositivos. Vamos con la parte de la pintura, la relación de Enrique Macías con la pintura, muy poco conocida. A pesar de que se han realizado incluso publicaciones y muy buenas, por ejemplo este libro, Dos mentes y un pulso, aborda todo lo que es la relación de Enrique Macías y la pintura a través de la serie Exequias, que más adelante ahora vamos a ver con análisis teóricos. Es realmente un libro muy interesante. Si alguien tiene interés en profundizar en la pintura de Enrique Macías, es un documento imprescindible y que, bueno, ya que estamos en el ámbito musical, es un poco triste que tenga que ser el ámbito de la pintura el que nos haya dado quizá la publicación en papel más seria de Enrique Macías. Eso nos da un poco la idea de, en esta sociedad, el papel que tiene la pintura y el que tiene la música, ¿no? Bien, escuchemos a Carlos Maño, que nos va a hablar también de Enrique Macías como persona, pero sobre todo de su relación con la pintura. Él siempre me dijo que la música y la pintura para él eran lo mismo. Y que él se notaba que tenía una parte de él que era pintor. Siempre me lo decía, pero que le daba vergüenza enseñar esa parte. De hecho, tiene muchos dibujos, ¿no? Muchas pinturas, algunas mejores que otras, pero todas con un algo, en color, en forma. Yo creo que él, si hubiera seguido vivo, si estuviera vivo, yo creo que él estaría a lo mejor pintando, fíjate. No digo que no componiendo, que también, pero sí metiendo la pintura. La pintura para él era otra parte de su vida, pero real, ¿eh? Como la música. Desde mi punto de vista, queda claro, creo que era un personaje salvaje, sí, salvaje, irreverente, muy bueno, incomprendido. Creo que cualquier cosa que pudieras pensar era Enrique Macías. Pero ante todo era un creador. Un creador. Entonces, yo si fuera músico y estuviera en aquella época y supiera de la vida y de la existencia de su obra, a lo mejor tendría envidia de él. ¿Por qué no? Una persona tan talentosa, tan ahí, que tan, ¿cómo se dice?, tan hecha a sí misma, sin ayuda de ningún tipo, con todo en contra, y estaba ahí. Eso era para mí Enrique Macías, decía, joder. Pero bueno, cuando estuvo con Rompente. Bueno, es que ya los inicios de él son así, rompentes. O sea, vamos allá. Sí. Resulta entrañable escuchar a Carlos Maño, uno de los mejores amigos en los últimos años de vida de Macías, uno de sus confidentes, y el pintor con el que abordó su serie Exequias, que ahora vamos a profundizar un poco más en ella. Entre las influencias en Enrique Macías desde la pintura, relatadas por el propio Carlos Maño, tenemos los nenúfares, por ejemplo, de Claude Monet. Si nos fijamos en Itinerario de las Palmeiras, la obra del año 1991 de Macías,
podemos ver hasta similitudes en formato, cromatismos, etc. Otra gran influencia en Enrique Macías era Mark Rothko, el expresionista norteamericano, que es una obvia influencia, por ejemplo, en esta pieza de Enrique Macías del año 1990. También lo será Paul Klee, pero aquí también a nivel pictórico, pero a nivel teórico. Los cuadernos, los diarios, los escritos teóricos de Paul Klee, según me contaba Carlos Maño, estaban normalmente en la mesa de Enrique Macías. Volvía sobre ellos una y otra vez para aprender no solo la dimensión técnica de la pintura, sino también la dimensión intelectual de la misma. O, yendo ya al ámbito gallego, por supuesto, Antón Patiño. Fijémonos en este rostro que aparece en el monotipo 18 de la serie Exequias y en los rostros de una de las obras icónicas de Antón Patiño, que es Cacao pa'l mono. Hay unas similitudes muy claras, fruto del contacto habitual entre ambos, aquí diríamos, pintores, puesto que Macías también era un pintor. La serie Exequias, pintada entre el año 1993 y 1995, un proyecto mano a mano entre Enrique Macías y Carlos Maño, al que acabamos de ver, como aventura compartida. Decían ambos que era un diálogo íntimo y personal con derecho a veto. Es decir, si alguno tomaba la decisión de pintar o introducir algo en alguno de los monotipos, el otro podía vetarlo. Tenía que ser un trabajo de consenso, tampoco habitual en el arte, y que convenciese a ambos. Una obra que se extendió hasta el año 95 por la muerte de Enrique Macías, pero que tenía proyectada ser continua, ser más larga. La obra quedó concluida, como aquí vemos, en 27 monotipos, de un tamaño de 100 por 70, que parten de dos planchas de Antón Patiño, para los conciertos precisamente, a raíz de los cuales había surgido la polémica que antes vimos, la polémica del año 1983, los conciertos del 17 al 21 de enero. Esta es la plancha de Antón Patiño. Fijaos, fundamentalmente, por ejemplo, aquí se ve bien este fragmento, que después vais a ver en las pinturas, en los monotipos, cómo se ve muy claro, o este de aquí, que aparece en el monotipo 27, en el último de la serie. La serie Exequias está basada en la pieza orquestal homónima del año 92-94, Exequias, que ahora escucharemos su comienzo, y pretende establecer una simbiosis, un diálogo entre la música y la pintura. La música fertiliza a la pintura, de ahí que en buena medida en algunos fragmentos sea tan violenta, sobre todo el comienzo. Vamos a ver que el comienzo de la serie de Exequias tiene una profunda rugosidad, es como muy agresiva. Después, claro, no vamos a escuchar aquí todo Exequias al completo, pero si avanzáramos en la obra orquestal, la obra tiene unos momentos más líricos, más despojados, que se corresponden con el desarrollo de los monotipos que vamos a ver en la segunda tercera filmina que veremos a continuación. Por lo tanto, paralelismos pictórico-musicales entre ritmo, color, volumen, densidad, tono, etcétera, utilizando diversas técnicas propiamente pictóricas que Macías dominaba con mucha solvencia, todo hay que decirlo, en aquel momento. Grabado al agua fuerte, electrografía, collage, marcas de agua, caligrafías, texturas, transparencias, vamos, se ven incluso helechos que entran dentro de los monotipos, trozos de madera pegados, etcétera. Todo ello utilizado en el tórculo que tenía Carlos Maño en su casa y en el cual introducían todos esos materiales y a través del prensado creaban y fijaban las piezas que vamos a ver. Piezas que tienen un fuerte componente simbólico personal con el signo como valor fundamental y elementos biográficos. Os puedo asegurar, y no es cosa de profundizar, que hay incluso elementos en los monotipos que yo creo que nos hablan de la que fue la última decisión de Enrique Macías. Pero bueno, tampoco es cuestión de profundizar demasiado en cada uno de los monotipos, pero hay signos biográficos realmente que nos hablan de quién era Macías en ese momento, qué estaba pasando por su vida y, sobre todo, de cómo relacionaba la pintura con la música. Vamos a escuchar el comienzo de Exequias. Aquí vais a notar esa potencia tan fuerte que tiene la música, que se corresponde con los primeros monotipos. Thank you.
Bien, a pesar del estructuralismo de Macías, esta obra realmente casi nos remite a un Die Soldaten de Zimmermann por su potencia. Bien, quedémonos con este fragmento, por ejemplo, y con este fragmento de aquí, pues los vamos a ver posteriormente en lo que son los monotipos. La serie Exequias procede a estructurar encadenamientos pictóricos por medio del símbolo, como antes decíamos, y las glosas, como hacía la propia obra orquestal dentro de sí mismo. Se trabaja en dos fases, en la primera, en el año 93, de estampación y de pensamiento. Como dice Carlos Maño, el trabajo teórico de Exequias es realizado por Enrique Macías, y ya en los años 94-95 el diálogo sobre el papel, la intervención y la creación de la pintura. Aquí tenemos a Carlos Maño y a Enrique Macías trabajando en la serie de monotipos en el tórculo. Bien, pasemos entonces a ver los monotipos de Enrique Macías y Carlos Maño. Este es el primero de ellos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la plancha de Antón Patiño, se ve claramente. Aquí también se puede ver. Aquí ya la pintura empieza, en el tercer monotipo, empieza a expandirse e incluso a salir fuera de la propia plancha, resultando mucho más violenta. Entran poco a poco distintos símbolos, por ejemplo, esta cuerda que queda dentro del tórculo, que se mantiene en el siguiente monotipo, elementos que hacen la serie compacta, elementos que hacen la serie diversa, como en la música, partes que entran, partes que salen. Si avanzamos un poco en la serie de monotipos, vemos inversiones, retrogradaciones, un lenguaje propiamente serial, el lenguaje de la música, cómo se invierten distintas capas cromáticas en la parte inferior o superior, cómo las figuras y los colores cambian el espacio, cómo aparecen elementos recurrentes como las espirales, cómo las cuerdas que estaban al principio después se van expandiendo o cambian su forma. Por otra parte, la partitura, el texto original, se mantiene. Aquí desaparece, porque estamos viendo una imagen, si lo viéramos en persona, veríamos que el grabado sí es visible en blanco, es decir, cómo esa base es constante en todos los monotipos, reaparecen otro tipo de anotaciones musicales, ya no solo las de grabado original, sino aquellas que Macías iba considerando que tenían que entrar para expresar estados de ánimo, las piezas que estaba componiendo en ese momento, etcétera, como distintas formas, aquí las vemos y aquí, aparecen y reaparecen con distintas sustancias, es decir, todo el diálogo que el propio Macías lleva a cabo en su música, con respecto a la memoria, cómo los fragmentos aparecen, desaparecen, compactan el lenguaje del artista, llegando a la serie final, y habiendo elementos reconocibles de uno u otro artista. Por ejemplo, los campos estrellas son muy típicos de Carlos Maño. Esta, por ejemplo, es una mancha de café, que si observásemos este monotipo hoy en día, está en casa de Carlos Maño, toda esta parte ya no existe, puesto que el sol se ha comido el café, y hoy en día es un campo de estrellas sobre blanco. Avanzando en la serie de los monotipos, llegamos al último, al 27º, en el cual, como si trazásemos una estructura circular, vuelve a reaparecer el monotipo original y algunas de aquellas manchas que dialogaban entre sí en distintas posiciones e inversiones que vuelven a aparecer en el que será último monotipo. Ver la pintura, que a veces es más fácil o más inmediato que reconocer una trayectoria musical, nos va a valer para entrar por fin ya en el último apartado de esta charla, que espero no esté resultando demasiado cargante, ya centrada en cadencias e interludios. Una obra que, como los monotipos, va a tener elementos que aparecen, que desaparecen, que vuelven a reaparecer una y otra vez. Trabajando al modo del work in progress tan característico de Manuel Lunes y sus grandes ciclos de creación con piezas que se comparten entre sí, o de Pierre Boulez. Pero no es algo nuevo en el siglo XX. Si pensamos en Johann Sebastian Bach y cómo utilizaba sus cantatas en los oratorios o en las pasiones, vemos un ejemplo típico de reutilización de materiales de un propio compositor en obras posteriores, una y otra vez. En Bach era casi obsesivo. O en Schubert y en Gustav Mahler, cómo utilizan sus líderes, sus canciones, para construir después temas sinfónicos o camerísticos. Enrique Macías entra en esa tradición y realiza lo mismo. Y es así que en la obra que hoy vamos a escuchar, Cadencias, Interludios, Percurso 1, se conectan tres obras previas, directamente dos, Nobilísima Visione y la Sonata para Piano. Aquí utilizo las carátulas de los discos donde las podríais escuchar. Y, a su vez, Nobilísima Visione desarrolla el tercer movimiento de Le Adieu. Fijaos que los títulos os sonarán. Le Adieu es el título de una sonata para piano de Beethoven
y Nobilissima Visione es una obra orquestal de Paul Hindemith. El propio Macías decía que tenía a veces problemas para encontrar los títulos de sus obras y los vendimiaba de la tradición europea, que era otra forma de enraizarse en ese gran rizoma del que él se sabía y se consideraba parte. Así pues, los materiales de Nobilissima Visione, tercer movimiento de Le Adieu, entran en Nobilissima Visione Postludios, obra para piano, electrónica y ensemble, y sonata, la sonata para piano también en cadencias e interludios. Aquí tenemos el primero de los ejemplos, clarísimo. Este es el comienzo de Nobilissima Visione. Este es el comienzo de cadencias e interludios. Fijaos que es exactamente el mismo material. Hasta que entra el sintetizador, que ya no está presente en cadencias e interludios, es la misma obra. Así como utilizaba en la pintura la misma base, la misma plancha de Antón Patiño, como elemento que articulaba el discurso, aquí va a ser el mismo. De hecho, si lo escuchamos y seguís la partitura, ves que es el mismo fragmento, exactamente igual. Escuchemos primero Nobilissima Visione, en la versión en el piano de Roberto Bolea. Bien, como antes vimos, entonces la memoria y el fragmento haciéndose explícito dentro de otra obra. No solo a través del piano vamos a escuchar Nobilissima Visione, sino a través de la electrónica, con dos elementos fundamentales. Por un lado, la banda magnética y por otro lado, la electrónica en vivo. La banda magnética hará que en determinados puntos de cadencias e interludios David Durán deje de tocar posteriormente cuando empiece el concierto y empecemos a escuchar instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, que esto no está dentro del piano, vienen de la banda magnética que vais a escuchar, que os va a rodear a través de los altavoces que tenemos en el espacio del escenario ahora mismo. Aquí tenéis, esto es un fragmento de la partitura, como el propio Macías corta y pega los fragmentos de Nobilissima Visione para que el pianista sepa cuáles son las partes que da lugar en la electrónica. Pero no solo eso, sino que esos fragmentos que vamos a escuchar en la banda magnética, Enrique Macías los exequia, como hacía con la pintura, con los monotipos. Es decir, extrae elementos de la propia banda magnética que después el pianista toca ya en acústico, en vivo. Por ejemplo, este es un fragmento de la banda magnética que vamos a escuchar en la electrónica y que en la página siguiente David Durán va a tocar en su piano, es decir, elementos que salen de la banda magnética y que se corporizan en el propio piano. Además de Nobilissima Visione, hay otra obra de Macías que va a aparecer fundamentalmente en la primera parte de la obra, después lo veremos más esquemáticamente, que es la sonata para piano. La sonata para piano es una obra de una dificultad enorme, bueno, aquí estáis viendo, me decía David Durán que tenía que aprenderse pasajes de memoria, puesto que es tal los saltos interválicos, los rangos dinámicos que comporta, los cambios rítmicos, que es prácticamente imposible leerla y tocarla a la vez. Es necesario aprenderla para poder tocarla cuando llegan estos fragmentos que Macías, aquí lo vemos clarísimamente, corta y pega exactamente iguales. La reaparición del fragmento que antes veíamos. De hecho, si la partitura, esto es una imagen, bueno, no se ve muy bien, si viésemos la imagen más en detalle en la partitura, vemos que está cortada y pegada, aparecen incluso los márgenes. ¿Hasta qué punto Macías quería citarse textualmente tal cual, que la memoria reapareciera como era en sí misma? Escuchamos este fragmento de la sonata, que después reaparece en cadencias interludios, y fijaos la enorme dificultad que tiene para el pianista. Thank you.
Pensamos en las grandes obras que influyen a Macías en esta época, los Klavierstücke de Stockhausen, el Luigi Nono de Sofertón de Serene, el Pierre Boulez de las sonatas o las propias obras para piano de Emmanuel Nunes, están íntimamente conectadas con este pianismo tan complejo, tan arduo y tan difícil de tocar. Bien, volvemos al comienzo de esta charla. Volvemos a la pregunta, a la interrogante que os planteaba. ¿Qué obra está citando Enrique Macías a partir ya del séptimo, octavo minuto de la obra y fundamentalmente en el final de la misma? Bien, os voy a dar dos pistas, bueno, alguna más. Es una obra de la primera década del siglo XX, una obra orquestal, una obra para dos voces y orquesta, de alguien que, además de ser compositor, era también director de orquesta. Escuchémoslo otra vez en lo que es la versión en piano, que escuchamos en Cadencias Interludios, y después ya desvelamos de qué cita se trata. Bien, pues se trata de una cita de la Canción de la Tierra, de Gustav Mahler. La tríada, el acorde en do mayor con el mi re, el tema del Ibish, de la Canción de la Tierra, de un Gustav Mahler que comparte con Macías una curiosidad, que es que Gustav Mahler muere un 18 de mayo, que es precisamente el día en que nace Enrique Macías. Comparten ambos esa fecha. Pero no solo Macías cita la Canción de la Tierra, el Abschied, la despedida de la Canción de la Tierra, sino que uno de los maestros de Macías, Emmanuel Nunes, también en su obra orquestal, Ruf, cita la Canción de la Tierra. Por lo tanto, hay una suerte de continuidad estética entre estos compositores. ¿Qué puede significar esta cita de la Canción de la Tierra? Es complejo dilucidarlo. Por una parte, tenemos que estos puntos suspensivos puestos por el propio Macías hablan de que Cadencias Interludios era una obra abierta, no estaba cerrada en el momento de que Macías muere. Era una obra que tenía la posibilidad de ser expandida, como todo ese ciclo de obras que hemos visto interconectadas. En este sentido, puesto que el final de la Canción de la Tierra llama a esa apertura y eternidad de los horizontes, podemos pensar que es una forma de abrir la partitura hacia el futuro. Por otra parte, ya más especulativa, es una despedida, al fin y al cabo, lo que está planteándose aquí Mahler. Podría ser que Macías, habiendo sabido cuál fue su final, estuviese planteándonos alguna suerte de despedida personal. Eso ya, por supuesto, entra dentro de un ámbito más especulativo, pero podría ser otro sentido de esta cita que, en cierto modo, es extraña. La primera vez que la escuchéis, en torno al minuto octavo, el minuto final del minuto séptimo, va a sonar como un alien dentro de la obra. Hemos escuchado lo moderna, lo estructural que es la pieza, y de repente escuchar una tríada en do mayor con dos notas, un mi re ahí en el medio, va a sonar como algo realmente que va a chocar cuando lo escuchemos, pero tiene ese sentido de la cita tan recurrente en Enrique Macías. Aquí tenemos un fragmento de la Canción de la Tierra. Vamos a escuchar un detalle nada más de dónde viene el original. El hecho de que escuchemos a Dietrich Fischer-Dieskau, a la Filarmónica de Viena y a Leonard Bernstein en su grabación para la década del año 1966 no es casual. Gracias a Javier Macías y a la familia hemos podido investigar qué versiones tenía en su discoteca Enrique Macías, y pues eran las de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín y esta que tenemos aquí, la de Leonard Bernstein, que ahora escucharemos. Así pues, eran las versiones que el propio Macías manejaba.
Bien, es este ambiente entre crepuscular y luminoso que caracteriza el final de la Tierra lo que Macías lleva a su obra. El final es extremadamente emotivo, ya lo escucharéis cuando David termine de tocar. Y os fijáis aquí que el trasvase es literal entre la partitura de Mahler, bueno, cambia la duración, el valor de las notas, pero las alturas son las mismas e incluso la indicación dinámica es también igual, aquí con la tríada, con el acorde en do mayor, que da el pie a esas notas al mi, al re, al ibis de la canción de la tierra. Unos rasgos compositivos generales, y ya estamos terminando, sobre cadencias e interludios. Pues por una parte, como hemos visto, el nacimiento y desarrollo es de una cita propia, Nobilissima Visione, y el avance hacia una cita ajena, la de la canción de la tierra. La altísima dificultad, lo acabáis de escuchar en los fragmentos que hemos visto de la obra, altísima dificultad y una componente virtuosística impresionante. Solo hay que ver cómo va la digitación y el mecanismo de David Durán para darse cuenta, o lo que antes hemos visto en la propia partitura. Utilización del acorde disonante y multiplicado como gesto expresionista a lo largo de la obra. O la complejidad en el tratamiento rítmico y dinámico que lleva incluso al pianista a tener que aprenderse pasajes por la dificultad de leer y tocar a la vez las alternancias tan extremas que marca Macías. Reaparición de células reformuladas en ritmo, dinámica y especialización, fundamentalmente extraídas de Nobilissima Visione, y la saturación espacial de las señales acústicas, la resonancia en el silencio, también a través de la electrónica, haciendo lo que García Alcalde dice, resonador mágico de las imágenes que brotan, son como espejos, los vamos a escuchar a través de la electrónica, lo que David toca, Pablo Coelho en la electrónica lo trata ¿cómo? A través del retardo, del tratamiento de alturas y de especialización, de forma que las notas que el piano toca se van a mover y van a cambiar su naturaleza, incluso a las alturas, a través de los cuatro altavoces que os rodean. Después yo recomendaría, ya que veo que estáis muchos en la parte de arriba, casi os recomendaría, cuando empiece a tocar David, que bajéis a la parte central, puesto que realmente cómo funciona la obra más es siendo rodeados por los altavoces. Si no, de otra forma, os vais a escuchar como una pantalla que está adelante, y lo interesante es que el sonido rodee y que veáis cómo funciona. Creo que es más propicio escucharlo así. La obra está lanzada a partir de una cita de René Char, que vemos aquí, y se estructura en cuatro cadencias, cuatro interludios, tres transiciones, una cuasi cadencia, coda y final. Aproximadamente dura unos 26 minutos la pieza, depende de las versiones, pero por ahí anda. Ya por último, de cadencias e interludios. La estructuración de la obra, tomando como referencia la versión pianística de Anatelles, la de David Durán es muy similar. Si tomamos como el bloque central cadencias e interludios, percurso 1, vemos que desde el comienzo, antes lo escuchamos, son iguales el comienzo de Nobilissima Visione y el comienzo de cadencias e interludios. En Nobilissima Visione aparece una y otra vez, esos acordes tan agresivos, la banda magnética, aparecen una y otra vez hasta aproximadamente el minuto 23:47, durante toda la obra. Durante los primeros minutos, especialmente a partir del minuto 1:10 y sobre todo hasta el minuto 6:43, va a aparecer también recurrentemente la sonata para piano, ya de forma literal, con el corta y pega que vimos antes, ya exequiada, es decir, retiradas partes de la obra, de sonata para piano, pero en muchos momentos de forma literal. A partir del minuto 8:48, yo esta mañana estaba escuchando la versión de David Durán, que está disponible en YouTube, en el caso de David es un poco antes, ya a final del séptimo minuto, escucharemos el acorde en do mayor, seguido de las notas mi re, es decir, la canción de la tierra, y como eso va a sonar extrañísimo, después del arduo posserialismo de la sonata. La canción de la tierra va a ir apareciendo en diversos momentos, en estos minutos es muy clara, y a partir del minuto 20:37 ya no deja de sonar. De hecho, hay una zona en la que cohabitan Nobilissima Visione y la canción de la tierra. El ambiente tan sereno que incluye en la obra la canción de la tierra va a chocar con los acordes tan expresionistas de Nobilissima Visione, casi de una lucha entre los dos temas, hasta que poco a poco la canción de la tierra se impone y el final está absolutamente marcado por la estela de Gustav Mahler. Bien, hasta aquí llegamos, espero que os haya valido un poco como guía de audición o como para ubicar estéticamente quién fue y quién es Enrique Macías en su música, que es donde debe estar y lo que hemos de hacer, llamar a que se toque la obra de Enrique, fundamentalmente. He de agradecer a Miguel Azguime, a David Durán, a Javier Macías, a Carlos Maños, a Antón Patiño, a Manuel del Río, a Manolo Romón,
a Carlos Villar Taboada y al sello Miso Music Portugal por la aportación, ya sea personal o de materiales, y, como no, a Diego Ventoso, el organizador de este ciclo de conciertos, y al Ayuntamiento de Lugo por haberme invitado. Y, por supuesto, a Enrique Macías, no solo por haber aportado toda esta maravillosa música que vamos a escuchar, sino por cuánto luchó por la música gallega y por llegar a lo, aunque sea poco, a lo que hemos llegado hoy en día, y traer esas ideas de Europa que han fertilizado la música de nuestra comunidad y la que hoy vamos a disfrutar en este escenario. En manos de David Durán, al que tenemos aquí el año pasado tocando en Lugo también, una obra de Toshio Hosokawa, y de Pablo Coelho. Sin más, esperando que eso sirviera un poco para contextualizar Cadencias Interludios, escuchamos una obra que espero os toque profundamente, puesto que es una de las obras para piano más importantes, no solo de la historia de la música gallega, sino diría que también española. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.